y aparentemente un despiste, pero las causas se desconocen por ahora. Bien, ¿el camión venía circulando el conductor solo? ¿Tiene algún tipo de herida? No, el conductor aparentemente no tiene ninguna clase de lesiones y venía solo. Bien, bomberos, ustedes trabajaban de San Jerónimo, pero ¿de qué otras dotaciones se acercaron al lugar? Estuvimos de San Jerónimo con dos dotaciones y los chicos de Carcarañá que vinieron en un móvil. Bien, ¿a qué altura de la autopista estamos? Kilómetro 329 y medio. Bien, consultarle también, Natalio, respecto a los motivos por los cuales el conductor despistó para este lado. La verdad que se desconocen, no sabemos por ahora. Bien, recomendaciones como siempre en un día de este clima, que la velocidad se reduzca. Sí, siempre en estas condiciones, encima en esta parte de la ruta que uno sabe que está toda rota, lo ideal es ir un poco más despacio, tener un poco más de precaución, solamente eso. Me comentaba que acerca del momento que se realizó este despiste, la persona que conducía hacia Córdoba pudo tirarse hacia el costado y de esa manera evitar el impacto, ¿verdad? Sí, aparentemente sí. La verdad que no se sabe bien, pero se calcula que sí. Bien, y por ahora el tránsito va a estar cortado aquí. Por el momento va a estar completamente cortado hasta que la gente de Vial 5 venga y saque el camión del lugar.